buenos días, amigos, y bienvenidos al tercer día de este European Poker Tour Poker Festival de Barcelona. Un festival que ya estáis viendo, es que es de récord. El Estrellas Poker Tour, de momento, ya tiene aseguradas 2.175 plazas, que es una verdadera burrada. Con el field de ayer y antes de ayer, ya son más de 1.300 jugadores, de los que solo han pasado unos 400. Así que la escabechina es importante. Hoy se esperan más de 1.000 para ser el field único más grande de la historia de un torneo realizado fuera de los Estados Unidos. Se dice pronto, pero madre mía. El Casino de Barcelona, como siempre, referente en todo lo que torneos se refiere, en lo que a póker se refiere en el panorama nacional y europeo. Y además hoy, por si fuera poco, esos 1.000 y pico jugadores que van a venir encabezados por Leo Margiés, por supuesto, Raúl Mestre y toda la marea azul, así que hoy vienen todos los de Duca a jugar, y por supuesto también va a estar aquí Andoni Larrabe. Pero como decía, por si fuera poco, empieza el Super High Roller de 50.000 eurazos, y en él va a estar Adrián Mateos. Bueno, pues nuestro joven maravilla, nuestro chico maravilla, que va a intentar batirse otra vez el cobre con los mejores del mundo para ganar un pedazo de premio. Le seguiremos también en Poker Red, pero lo que hoy nos interesa, como decía, es el día 1C del Estrellas Poker Tour, que va a empezar en apenas unos minutos y en el que vamos a tener una representación de lujo. No os perdáis nada de lo que pase porque empezamos ya.